Y ya tenemos imágenes para una nueva edición de Defensa 2000. El programa que acompaña semana a semana Defensa y Justicia y le lleva a usted todas las alternativas del equipo de Florencio Varela desde hace ya casi 7 años. Defensa el sábado en el Norberto Tito Tomaghello comenzó su participación en esta edición del torneo de la B Nacional. Recibió a Arsenal de Sarandí, el debut de Defensa en este certamen y también el debut como técnico de Jorge Burruchaga. La base del plantel del torneo anterior y varias caras nuevas conforman este Defensa y Justicia, del que estaremos hablando en detalle, minuciosamente, en nuestra edición de hoy. Tenemos también resultados del fútbol menor, infantiles y juveniles de Defensa y Justicia y todas las imágenes, las alternativas, la formación del partido de tercera división. Material de nuestro Defensa 2000 de hoy. Imágenes de la tercera división, Defensa Arsenal, en una tarde realmente con un clima desagradable, absolutamente gris, encapotado, frío y con amenaza de lluvia, todo listo para que aquí jueguen Defensa y Arsenal. Para Defensa será el debut en esta B Nacional. Recordemos, en la primera fecha debía enfrentar a Temperley, que logró una prórroga para poder empezar recién en la tercera fecha a participar. Temperley se clasificó a último momento y por tal circunstancia le han otorgado esta prórroga de 3 fechas. Defensa, decíamos, tuvo una semana más de preparación y hoy hará su debut oficial. También será debut para el técnico de Defensa, Jorge Burruchaga, el hombre de Independiente, el hombre del seleccionado argentino que debuta como técnico en Defensa y Justicia. Un debut más de técnicos en el equipo de Florencio Varela, con toda la expectativa, la esperanza abierta de poder concretar una buena campaña. Defensa que ya no tendrá algunos valores fundamentales, de esto estaremos hablando, y que ha incorporado una serie de jugadores que han entrenado, que han funcionado, que han tratado de enhebrarse con el resto del plantel. Veremos en qué punto del funcionamiento está el equipo de Jorge Burruchaga cuando enfrente, dentro de instantes nada más, a Arsenal de Sarandí. Vemos imágenes de la tercera división, Defensa y Justicia con González, Fermín González en el arco, la línea de 4 con Robles, Prado, Arévalo y Kosiuk, el medio juego, Romero, Almirón, luego entró Díaz y Pluis, Ayala, Zárate y Gómez, y luego entró Silva. Justamente Silva, en la segunda etapa, logró lo que es hasta este momento el único tanto del partido. Gana Defensa y Justicia en tercera división frente a Arsenal de Sarandí por 1-0. Señalábamos que Defensa produjo varios cambios desde el plantel con el que participó en la B Nacional, que lo tuvo como protagonista entre los 4 semifinalistas. Ya no está Hernán Lisi, uno de los valores que tuvo ese equipo de Defensa. No está Grioni. Grioni pasó a integrar el equipo de Tigre, que ahora conduce Ricardo Julio Villa. Hernán Lisi está jugando en San Juan. Gonzalo Pavone volvió a Estudiantes de Buenos Aires, tampoco Estudiantes de La Plata, me estás enseñando y tienen razón, tampoco quiso incorporarse a Quilmes en una posible operación que lo tenía como protagonista y está esperando su oportunidad en Estudiantes de La Plata. Walter Carrera volvió a ser cedido a préstamo al fútbol de Ecuador Tampoco está Pablo Rojas. Defensa incorporó a Iriarte como marcador central, hoy será seguramente titular. A Cosenza se maneja como volante y como marcador lateral será el número 3 de Defensa y Justicia. Al delantero Carraro, a préstamo de Independiente. Otro delantero, Estranges, de 30 años, un hombre veterano del fútbol que viene de Gimnasia de Entre Ríos. También seguramente estará con una camiseta titular en la tarde de hoy. Bruno, otro delantero que jugara en Deportivo Español, tiene que pagar una fecha de suspensión. Tampoco estará en el equipo de hoy el Coto Vallejo, que también debe purgar una fecha de suspensión que le aplicó el Tribunal de Disciplina. El posible equipo de Defensa y Justicia, en instante vamos a estar confirmándolo con Mario Pepe. Guillermo Gagliardi en el arco. Mariano de la Fuente marcando punta derecha. Benítez e Iriarte como marcadores centrales. Cosenza marcando punta izquierda. Sandoval por derecha. En el medio Matías Raposo. Néstor Agotegaray trabajando por izquierda. Por el sector un poco más adelante, nebrando el juego con la ofensiva, Jorge Galleguillo. Y los dos puestos en la delantera de Defensa para Carraro y Estranges. Equipo sin confirmar en instantes, nada más vamos a estar con las novedades. Y la formación oficial de Defensa, minutos finales de este partido de tercera división. Se anunció probabilidad de lluvias y realmente el cielo amenaza como para que se produzcan en cualquier momento. Uno espera que por lo menos permita la culminación de los partidos del fútbol del ascenso. 1-0, con gol de Silva, gana Defensa y Justicia en tercera división frente a Arsenal de Sarandí. Y ataca Defensa en los últimos minutos del partido. Díaz, tomando una pelota por izquierda, se pierde un gol imposible. Varios fueron los intentos de Defensa por aumentar en el marcador y estuvo a punto, pero por distintas razones no logró concretar el segundo. Pitazo final, terminó el partido en tercera división, ganó Defensa y Justicia 1-0 sobre Arsenal de Sarandí, tanto obtenido por Silva en la segunda etapa. El viento corre a lo largo de la cancha de sur a norte, esperemos que no perjudique el desarrollo del partido principal y que también aguante la posibilidad de lluvia para que se pueda jugar lo más normalmente posible. El piso no está en las mejores condiciones que le conocimos. Si bien es cierto que es un piso de muy buen nivel, muestra carencia de pasto en algunos sectores, sobre todo en las áreas y en el centro, y seguramente va a merecer y necesitar un tratado especial. Hacemos la pausa, ya seguimos con Defensa 2000. Con un muy pobre marco de público, realmente pero muy poca gente en el estadio Norberto Tito Tomaghello, ya salió Arsenal de Sarandí del campo de juego. Todo preparado para que salga Defensa, que está justamente en la puerta de vestuarios, con el rito tradicional de los segundos previos a la salida del campo de juego. Defensa, que con esta instancia reanuda su participación en la B Nacional. Y allí está, encabezado por Mariano de la Fuente, Benítez, Gagliardi, Sandoval. Sale Defensa al campo de juego. Muy poca gente, aunque ruidosa, saluda la presencia de Defensa. Los antecedentes últimos en la producción de Defensa podían permitir suponer que la presencia de la hinchada iba a ser mayor. Claro que el día tampoco ayuda. La amenaza de lluvia, el frío, el clima hostil, seguramente alejaron a algunos que podían pensar en acercarse al Norberto Tito Tomaghello. Todo listo para comenzar el partido. Arsenal sobre el arco del Matadero. Pero allí va el sorteo. La posibilidad de elegir El capitán de Defensa, posando junto al juez, Matías Raposo, que eligió cambiar de arco, eligió el arco del Matadero. La decisión no me parece inteligente, de cualquier manera por algo lo habrá hecho, pero Defensa va a tener viento en contra en la primera etapa, seguramente habrá especulado con tener viento a favor en la segunda, pero no será el primer partido que el viento cambia de dirección en un tiempo determinado. Y a lo mejor hubiera sido bueno aprovechar el viento a favor mientras se lo tiene. Lo cierto es que eligió el arco del Matadero Defensa con viento en contra, todo listo, la pelota dispuesta en el punto central. Se va a iniciar el partido y con él la participación de Defensa en el torneo de la B Nacional. Mario Pepe en la cabina y en los relatos por Defensa 2000. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, amigos. Se inició el partido, una nueva edición del campeonato de la Primera B Nacional en Defensa y Justicia por la segunda fecha. Primero para nuestro conjunto, está manejando la pelota Gotegaray, la pierde, la tiene Palavecino, recibe Galleguillo, juega con Agotegaray, la pide De La Fuente, que volvió a su puesto de marcador de punta por derecha. Sandoval, hoy el capitán Raposo, la pelota le quedó a Aguilar, infracción de Benítez. Hay tiro libre para Arsenal, enseguida estamos con la constitución de ambos elencos. Pelota para Palavecino, el toque atrás para Gallo, pierde con Raposo, la tiene Gotegaray, sigue Gotegaray, corta Aguilar, le queda Goroso, pelota a la derecha para Manara, el toque para Aguilar, más atrás para Ruiz, despeje de Ruiz, Galleguillo, Cosenza, la tiene Carraro, balón para Galleguillo, Raposo, Cosenza, que pierde el balón. Defensa con el 1 Gagliardi, 2 Benítez, 3 Cosenza, 4 De La Fuente, 5 Raposo, 6 Iriarte, 7 Carraro, 8 Sandoval, 9 Estranges, 10 Agotegaray y con el número 11 Galleguillo. Dirige técnicamente y hace su debut en la profesión el señor Jorge Luis Burruchaga. En el banco de relevos, 12 Arnaudo, 13 Galarza, 14 Zuleta, 15 Yáñez, 16 Zacarías. Cuando hay un tiro libre para el visitante, la orden del señor Sueldo, despeja Benítez de cabeza, Galleguillo, la tiene el número 8 Villegas, Espínola, Palavecino, saca Iriarte, cabeza de extranjera hacia atrás, había infracción. La visita con el 1 Coldeira, 2 Ruiz, 3 Gallo, 4 Darío Espínola, 5 Aguilar, 6 Oscar Espínola, 7 Manara, 8 Medina, 9 Villegas, 10 Palavecino, 11 Goroso. Dirige técnicamente y continúa en el cargo el señor José María Bianco. La peinaba Goroso, no alcanzaba el número 9 Villegas, sí. Defensa que trata de ordenarse, hay muchos gritos, órdenes, se habla bastante en el fondo como para buscar esa coordinación. Sale Iriarte cuando hay que buscar y anticipar por izquierda, sale Benítez cuando hay que anticipar por el sector derecho, Sandoval cerca de De La Fuente trabajando por derecha, contrariamente a lo que creíamos, Galleguillo sigue en su puesto de volante por izquierda y Agotegaray, que pensábamos que iba a ocupar ese lugar, está volcado del centro a la derecha y trabajando como doble función de volante y de enganche según las circunstancias. También Galleguillo se desengancha en alguna oportunidad para proyectarse. Van definiendo funciones a medida que avanza el partido. La pelota la tiene Goroso, el toque para Manara. Benítez que sale. Pelota para Stranger. Se anticipa Oscar Espínola de cabeza, enviando la pelota fuera del rectángulo. Desde la fuente. Traba Manara con Agotegaray. Le pegaba Manara, el rebote. La tiene Carraro. Goroso. Gallo. Traba Sandoval. Infracción de Gallo sobre el correntino. Ojalá me equivoque, pero seguilo a Goroso. Está muy nervioso. Ya tuvo algunos encontronazos con algunos jugadores. Lo vimos hace un instante con De La Fuente en los manotazos. Sandoval. La tiene Medina. Sale Benítez. Pelotazo para la derecha. Llega Gustavo Carraro. El centro de Carraro. Y antes que Stranger Ruiz para enviar la pelota al córner. Desde la derecha de su imagen. Va como siempre. Eso no ha cambiado. Jorge Alberto Galleguillo. Ha vuelto la pelota de la calle. La orden de sueldo. El zurdazo de Galleguillo. Peina De La Fuente. Iriarte y la encontró Coldeira. La encontró Coldeira. A los 13 minutos 30 segundos. Estuvo la primera jugada de real peligro en uno de los arcos a favor de Defensa. Fue esta. La encontró Coldeira. Muy bien hecho el córner por Galleguillo, la peinada de La Fuente, Iriarte que le pegaba y Coldeira que se encontró con el balón. Nada podía hacer el arquero si iba a otro lado. Avanza otra vez Defensa, llega antes Gallo, el despeje de Gallo, lo tiene Agotegaray, va Strange pidiendo, se mete Agotegaray, manda el centro pasado, Carraro, antes llega Darío Espínola para de cabeza mandar la pelota otra vez a la esquina, esta vez desde la izquierda de la imagen lo va a ejecutar Néstor Agotegaray. Frente al balón Palavecino. El toque para Espínola. El centro. La cabeza del pelado Cosenza por dos veces. Le quedó a Medina el rebote en Raposo. Pierna levantada. Jugada peligrosa de Cosenza. Marcó el señor Sueldo. Tiro libre sumamente peligroso para el arco que defiende Guillermo Gagliardi. Frente al balón. Le pega Darío Espínola. Digo bien, la tiene otra vez Espínola con el rebote. Arriba, descuelga Gagliardi. Había con Benítez. Raposo. Pierde Raposo. Va Medina. Corta Benítez. Primera amarilla del partido para el capitán Raposo. Primera amarilla del partido y del campeonato. Saliendo del fondo hay que salir con toques cortos hacia afuera, hacia los costados y buscando a quien pueda administrar la pelota. Sueldo. Darío Espínola con las manos al córner manda Gagliardi. Pelota que venía envenenada. Guillo Cosenza. Cabecea Ruiz. Sacaba Ruiz. Le pegó Goroso a De La Fuente, quedó en el piso Mariano De La Fuente. Va Gustavo Carraro, el despeje, hay mano ahora de Goroso, Sueldo sigue sin mirar, la tira afuera Palavecino. Te había anticipado algunas actitudes de Goroso que se lo ve muy nervioso y agresivo. Los contactos son siempre fricciones violentas, había tenido algunos encontronazos con algunos jugadores, sobre todo con De La Fuente. Y ahora otra pelota que no estaba en juego cerca de ellos, los dos chocaron y pareció haber un manotazo de Goroso, que realmente no vimos con precisión, pero cayó de la fuente que ahora se ha tendido. Manara. Pelota para Espínola, llega ante Raposo de cabeza. Cosenza. Sandoval. Carraro. Va Gustavo Carraro. La cruza, saca Gallo. Arriba Raposo. De la Fuente con el pecho. Pelota para Sandoval. Centro de Sandoval, despeja Gallo. Raposo. Luchaba Carraro. Centro de Carraro. Salía mal Coldeira. Agotegaray con Galleguillo. Amaga el Charro, sigue el Charro, centro del Charro, cabeza de Sandoval, iba Stranger, rechazaba a Darío Espínola, Goroso con Benítez, gana Benítez, pelota para Carraro, está habilitado, va Carraro, va Gallo, lo baja Gallo, tiro libre para Defensa, llegó fuera de tiempo el marcador de punta de Arsenal que gana el acrílico amarillo. Hay tiro libre para Defensa. Una muy buena jugada, porque se buscaron, tocaron, los ojos abiertos, la cabeza levantada, la pelota tratando de tener destino fijo. Cuando Carraro se filtraba, el hombre movedizo, en lo mejorcito de Defensa, no ofensiva, decíamos, cuando se filtraba, el cruce abajo fue muy fuerte, la amarilla es casi anaranjada, ¿eh? 30 minutos exactos de la primera etapa, se mantiene el 0 en Florencio Varela. ¿Dos hombres solo le ponen a Galleguillo en esa posición? Dos hombres en la barrera, bien lo indicó Romeo, va Gotegaray, va Galleguillo, le pega Galleguillo y con las manos volando hacia su derecha, la manda al córner Coldeira. Para Medina, Espínola saca Raposo, se duerme. No alcanzaba Carraro, recuperaba Galleguillo, Aguilar, Cosenza que gana la posición, se proyecta al número 3, la pelota para Galleguillo, va Cosenza, despejaba Oscar Espínola, la pelota la tiene Raposo, Raposo para Agotegaray, Agotegaray hacia la izquierda, recibe el pelado Cosenza, pelota para Carraro, Carraro alarga nuevamente para Cosenza, el centro de Cosenza, con los puños Coldeira, va Carraro, empujón y tiro libre para Defensa. Caía Gustavo Carraro, hay tiro libre, Agotegaray o Galleguillo, la posición. Frente a la pelota también está Benítez. No, buena combinación, realmente se encontraron bien, Carraro, Cosenza se proyectó, sacó rápidamente el centro shot, el arquero y el tiro libre. Otra buena combinación, juego de equipo de Defensa. Va Gotegaray, va Galleguillo, la pica Galleguillo, Sandoval en el área, amaga para un lado, manda al centro, cabezazo y gol. Defensa y Justicia a los 40 minutos. Jorge Stranger pone la cuota de gol en el Tomaghello. Defensa inicia su participación ganando 1-0 a los 40. Muy buena jugada preparada, jugada de laboratorio. El centro, el cabezazo, nada pudo hacer Coldeira. Stranger pone a Defensa 1, Arsenal 0. Excelente maniobra previa, realmente muy buena la combinación como lo marcábamos cuando comentábamos la jugada. Devino en este tiro libre que ejecutó Galleguillo con precisión en esta jugada preparada. La tocó por encima de la barrera cuando todos seguramente esperaban el tiro directo, por encima de la barrera para la entrada de Sandoval por izquierda. A Sandoval se le fue casi sobre la raya de fondo, se le complicó, pero giró y logró sacar el centro para la entrada de Stranges, que metió la cabeza decretando el 1-0. Stranges, que no había aportado demasiado, hizo lo que hacen los goleadores, aparecer cuando las circunstancias lo necesitan. Y Defensa está 1-0. El resultado creo que es absolutamente merecido. La tiene Agotegaray, pelota para Raposo, Raposo que juega con Sandoval. Sandoval con un nuevo centro, iba a salir Coldeira, se quedó, el despeje lo tiene Aguilar. La pelota la recibió Carraro, Carraro para Galleguillo, devolución para Carraro, va Gustavo Carraro y el zurdazo encuentra una pierna en el camino. Córner para Defensa que está buscando el segundo y ahora sí lo está justificando el triunfo parcial el elenco de Jorge Burruchaga. Izquierda de Cosenza, laterales para Arsenal. Pelota para Ruiz. Cuando el árbitro indica a los 46:15 la finalización de la primera etapa. A los 40 minutos, Stranger de cabeza puso la diferencia, gana Defensa 1-0, el comentario de Romeo Roselli. En un ratito más nos reencontramos con la segunda etapa. 1-0 que decíamos cuando se produjo el gol, era absolutamente justo por lo acontecido en los primeros 45. Defensa fue más, intentó, llegó en 3 o 4 circunstancias. Hubo algunos chispazos del juego colectivo, del trabajo de la semana y del talento. La suma del sudor y la habilidad. Generalmente el equilibrio de estas cosas, más el orden, más el estado físico, dan los puntos óptimos de los equipos. Defensa, decíamos, insistió, produjo situaciones y llegó en 2 o 3 circunstancias, marcando la diferencia con absoluta justicia. Defensa gana 1-0 y nos parece que en este inicio de certamen, cuando todavía los equipos están buscando su funcionamiento, no está mal. Mostró, decíamos, algunos atisbos de juego colectivo, intenciones de aquietar la pelota y de buscarse, circunstancias en las que colaboraron los jugadores que mejor pueden manejar el balón, con una estrategia, una apuesta táctica un tanto novedosa en el fondo de la fuente, pero fundamentalmente Benítez, Iriarte y Cosenza forman la línea de contención en última instancia, tomando a los hombres más adelantados. Benítez sale por derecha, Iriarte sale por izquierda. En el medio, Sandoval, Raposo y Agotegaray, junto con Galleguillo, conforman un medio flexible que abanica. Agotegaray y Galleguillo se transforman de pronto en volantes, como los dos también se desenganchan y se proyectan en ofensiva. La doble función de volante y enganche para Agotegaray, que trabajó más del centro a la derecha, y para Galleguillo por izquierda. Y muy bien Carraro en este inicio en Defensa y Justicia. Para Estranges queda el gol, que no es poco, pero todavía lo seguimos esperando. Y ya tenemos imágenes de uno de los partidos disputados en el fin de semana por los torneos del fútbol menor en los que participa Defensa y Justicia. Y tenemos resultados, en este caso de inferiores, disputados, imágenes que compartimos en el Norberto Tito Tomaghello recibiendo al Deportivo Italiano. En cuarta división, Defensa cayó derrotado por Deportivo Italiano por 2 tantos contra 1. El tanto de Defensa y Justicia, Ángel Sánchez. En quinta división, también el triunfo fue para el visitante por 5-1, Cristian Barrera, el gol de Defensa y Justicia. El próximo fin de semana, en cuarta y quinta, jugarán como visitantes frente a Atlanta. También frente a los equipos bohemios, la sexta y séptima división van a jugar en el Norberto Tito Tomaghello. En el fútbol infantil, la 84 y 85 no tuvieron jornada por el fútbol oficial. La categoría 86 venció a Tigre como visitante 3-1. Eduardo Godoy, Daniel Ponce y Juan Peloso, los 3 tantos de Defensa y Justicia. En la categoría 87 el triunfo fue para Tigre por 1-0 y en la categoría 88 también ganó el equipo local por 2 tantos contra 0. La categoría 84 y 85 el próximo fin de semana será local frente a Chacarita Juniors. Y la 86, 87 y 88 jugarán como visitante frente a Atlanta. Información con resultados y goleadores del fútbol juvenil y del fútbol infantil de Defensa y Justicia. Con los relatos de Mario Pepe, la cámara de Miguel Ángel Andrada, en Defensa 2000, las mejores jugadas de los segundos 45 minutos, Defensa Arsenal. Esta apreciación, se inició la segunda etapa, Sandoval, Carraro, no alcanza Manara, pelota hacia atrás, Benítez, hace correr para el pelado Stranger, Galleguillo, se esfuerza, la tiene Stranger, Raposo, atrás para Benítez, la levanta y despeja Benítez, la baja Darío Espínola, Cosenza, Gallo, por dos veces Gallo, Sandoval, no alcanza Carraro, la pelota que pega ahí queda a favor de Defensa, la tiene Stranger, había caído Carraro, va Stranger, saca con lo justo a Ruiz, cabeza de la Fuente, Carraro que domina, va Carraro, el taco de Carraro, de la Fuente, sigue Manara, pelota para Martín Méndez, Méndez que juega hacia la izquierda y envía la pelota al córner de la Fuente porque iba Goroso a buscar ese balón. Desde la izquierda de su imagen le va a pegar de zurda el ex hombre de Chicago, Palavecino. Centro de Palavecino, la cabeza del hombre de Arsenal. Por el segundo palo aparecía Gallo, la quita bien Strangers. Totalmente retrasado el número 9 de Defensa, tocó para Agotegaray. Mala entrega de Agotegaray, Darío Espínola, Aguilar que saca, Cosenza que viene a buscar sin problemas. Le pegó Cosenza, Stranger se la lleva Carraro. Va Carraro. Va Carraro, el remate de Carraro, buena jugada del hombre de Independiente, lástima que se fue desviada, hay saque de arco para Arsenal, a los 16 minutos la posibilidad la tuvo Gustavo Carraro. Creo no equivocarme si a esta altura del partido decimos que la sorpresa más agradable para Defensa es la aparición de Carraro, que durante estos minutos que lleva el partido se mostró siempre predispuesto a recibirla, buscando el espacio vacío, rotando por derecha y por izquierda, mostrándose incisivo, encara con decisión, nos parece positiva la aparición de Carraro en Defensa. Frente al balón está Palavecino, el centro con una mano saca Gagliardi, Manara, escapa la marca de Galleguillo, va Manara, centro de Manara, un cabezazo limpito de Oscar Espínola, la pelota que se fue desviada. En esta segunda etapa, Galleguillo más estático en su posición de volante por izquierda, en la tarea más de recuperar que de crear. También se quedó un poco más Agotegaray acotado al medio y Defensa tiene mucha distancia entre ese medio juego y la ofensiva. Tal vez porque maneja un resultado positivo y es Arsenal el que debe arriesgar. Iba Carraro, había posición fuera de juego, indica en línea de aquel sector señor Juan Carlos Díaz, convalida sueldo, indirecto para Arsenal. Otra vez Ruiz, Palavecino, amaga el chaqueño, el toque atrás, Aguilar, la pone hacia la izquierda con el pecho grosso, el toque para Palavecino. Va la pelota a la derecha para Manara, solo Manara al remate, vuela Gagliardi, mandando la pelota al córner con sus dos manos a los 21 minutos y medio. Arsenal tuvo el empate en los pies de Manara y córner para el visitante. Gagliardi al área, va el centro de Galleguillo, la pelota que va, el despeje de Ruiz de cabeza, Raposo que la pone hacia la izquierda, Carraro que remata y la pelota que se va muy poco, pero por muy poco sobre el horizontal. Saque de arco para Arsenal. La fiesta de la tribuna del Halcón de Varela, el aliento de la barra. Cosenza que la revienta, Carraro que la viene a bajar, la baja, qué calidad para bajarla, Gustavo Carraro, hay lateral para Arsenal, lo hace Manara. Se va a ir Gustavo Carraro, de muy buena labor. Va a ingresar en su lugar Yáñez. Con el aplauso de toda la gente de Defensa se va Carraro, ¿eh? Bueno, suponemos que debe haber agotado sus capacidad física. Es la única razón que encontramos al cambio. Sabíamos que había que buscar un hombre que ayudara a manejar la pelota en el medio. Pensamos en Yáñez o en Zuleta, pero creíamos que el que iba a salir del campo de juego era el hombre que intervino recién, justamente Estranges. Vamos a ver cómo se reubica Defensa. El toque para Aguilar, la gana Yáñez, va Defensa, la cruza para Stranger, por atrás pasa Gotegaray, sigue Stranger, remate, y la pelota que se va cerca, muy cerca del palo derecho de Coldeira. A los 34 minutos de la segunda etapa, Defensa se pierde el segundo. Buena la de Stranger, mejor dicho, el inicio de Yáñez, cortando, anticipando en el medio juego, proyectándose en velocidad, levantando la cabeza y buscando al hombre mejor ubicado, que era Estranges, que avanzaba por derecha. No pudo ser por poco, pero fue un buen intento. En Defensa, en cualquier momento se viene Galarza, el ex hombre de Quilmes. Iriarte, Goroso con Cosenza, la pelota de Palavecino, la levanta para Real, lucha con Sandoval, gana el correntino, la corre Méndez. Toca para Ruiz, no alcanza Ruiz, va a Gotegaray. Cuando iba Yáñez despejaba a Oscar Espínola. La pelota que va otra vez a la izquierda para Real. Con el pecho intenta dominar el hombre Independiente. De la Fuente, el rebote me parece que en el hombre de Arsenal. Cuando se viene el cambio, se va a ir Galleguillo, ingresa Galarza. En Defensa y Justicia. Se va Galleguillo, que en la segunda etapa había limitado bastante su accionar a una actitud de medio juego, de recuperación. Entra Galarza, más marca, más capacidad de marca para un Defensa que seguramente está pensando en mantener el 1-0, más allá de arriesgar, buscando un resultado más amplio. Vuelve Ruiz, Galarza, Agotegaray. Va Gotegaray, se la lleva al rincón el Bolita. La pelota está en juego, la tiene Galarza, el toque para Yáñez, Yáñez dentro del área, sigue Yáñez, el remate, el rebote, otra vez en el piso Yáñez, con lo justo pellizca Darío Espínola, Manara, lucha Fran, al piso Cosenza, es lateral para Defensa. No recupera terreno. Termina sufriendo un partido que podía haber manejado, haber retenido las riendas, las pautas, el ritmo. Lo ha perdido hace tiempo. Arsenal no hace mucho, pero logró meterse en el campo de Defensa. 40 minutos de la segunda etapa. Va a venir el tiro libre de Darío Espínola, viene el centro, despeja de cabeza Stranger, la pone Aguilar, perdón, era Oscar Espínola y el que iba era Fran. El toque de Yáñez para Sandoval. Amaga Sandoval. El centro de Sandoval, el remate. Coldeira al córner. Nuevo córner para Defensa. El toque atrás para Manara. El centro de Manara. Se tiraba en el área Goroso. El balón llega a poder de Méndez, nuevo centro. Manara con el remate. Por suerte para la gente de Varela, salió completamente desviado. 5, 6 hombres en la barrera de Defensa, la orden de sueldo. Viene el tiro libre, un hombre que la peinaba. Y hay córner, córner para Arsenal. Mariano de la Fuente, que hacía señas de que el partido se termina. Está llamando el juez de línea al árbitro. Cuando el árbitro indica la finalización del encuentro, Ganó Defensa y Justicia en el debut oficial en su profesión del técnico Jorge Burruchaga. Ganó Defensa porque a los 40 minutos de la primera etapa Stranger puso la cabeza y puso la diferencia. Defensa 1, Arsenal 0, y lo sigue teniendo de hijo al equipo del viaducto. Y Defensa que se quedó con el triunfo, que seguramente en estos momentos para la mayoría era lo más importante. Nos parece que había justificado la diferencia por lo hecho en el primer tiempo. Allí se mostró como un equipo con intenciones, con vocación ofensiva, tratando de manejar la pelota en el medio, proyectando a Galleguillo por izquierda, a Gotegaray por el medio, apuntalando el accionar realmente interesante de Carraro, que se movía por todo el frente del ataque, bien Cosenza en el fondo, bien De La Fuente saliendo por derecha. Un equipo que justificó la diferencia. En el segundo se retrasó Galleguillo, se quedó más a Gotegaray, ya hubo una brecha entre el medio y los delanteros, muy estático Estranges, seguía movilizándose Carraro, pero Defensa no fue el mismo, se cayó el partido. Arsenal no tuvo ideas, no tuvo claridad, no tuvo vocación para ir a buscar la igualdad y rondó por el aburrimiento los segundos 45. Sobre el final, la angustia de Defensa por mantener el resultado, se retrasó aún más, ingresó Galarza por Galleguillo, todo rondó fundamentalmente por alguna posibilidad milagrosa para Arsenal que finalmente no se dio. Defensa se quedó con los 3 puntos, festeja la gente de Varela, habrá cosas por mejorar, un buen inicio, un buen auspicio para este comienzo del técnico Jorge Burruchaga y de este Defensa en este nuevo Nacional B. La esperanza está abierta, el crédito está abierto, habrá que seguirlo, habrá que ver cómo se corrigen algunos errores y se afirma para poder, en lo posible, reeditar la buena campaña del año pasado. Y ya en vestuarios charlamos con los protagonistas. Comenzamos por escuchar el testimonio del técnico, el flamante técnico de Defensa, Jorge Burruchaga. Finalmente el debut, que para vos en lo personal es todo un acontecimiento, ¿no? Sí, seguro. Contento, ¿no? Obviamente por la victoria y sobre todo en este debut, en mi inicio, en esta nueva profesión. Y bueno, creo que Defensa fue un justo merecedor de esta victoria, sobre todo por lo que hizo en el primer tiempo. Hubo un gran primer tiempo. Después quizás le dimos un poquito la pelota a Arsenal, pero creo que a través de algunos centros fue donde nos inquietó, pero en los 90 minutos fuimos superiores a ellos. Se marcó una gran diferencia entre el primero y el segundo, pareció como que se quedaban más los jugadores del medio campo y había más distancia con los delanteros, ¿no? Sí, esto es el inconsciente del fútbol, ¿no? Cuando uno va ganando es como que quiere cuidar el resultado defendiéndose, yo digo que... Y no era eso lo que habíamos charlado, desgraciadamente, y sobre todo con el viento a favor tendríamos que haber aprovechado. Y no supimos ganar la pelota y bueno, nos manejó Arsenal. Pero yo creo que más que nada en base a centro, a pelotazos largos. Pero por eso le digo, ¿no? Lo del primer tiempo de Defensa fue muy bueno. ¿Por qué los cambios? Los cambios porque busqué darle más seguridad en mitad de cancha, porque ellos estaban ingresando... como era lógico, mucha gente en lo ofensivo y bueno, era una manera de resguardarnos, contrarrestar saliendo rápido y bueno, creo que fue una buena manera, lástima que no pudimos contrarrestar en contragolpe, ¿no? ¿Qué es lo que más le faltó redondear a Defensa para conseguir manejar el partido? Yo creo que sobre todo el segundo tiempo, tener un poquito más de calma, jugamos quizás un poco... con mucho nerviosismo, dándole, como le digo, la pelota a Arsenal, que la sabe manejar bien, asegurándonos el 0-0, algo peligroso porque no podés aguantar a veces todo un segundo tiempo, puede ocurrir esta vez, pero no creo que muchas veces seguida, y bueno, serán las cosas que tendremos que mejorar. ¿Le falta trabajo al funcionamiento de Defensa? Sí, no nos olvidemos que es un equipo prácticamente nuevo, son 4 o 5 jugadores que hoy debutaron, más los que están en el grupo. Tuvimos muy poco tiempo, llegaron a último momento la mayoría de sus jugadores y bueno, es lógico que nos falta trabajo. Yo tengo 23. Contame un poquito cómo te definís vos, cuáles son tus características. Yo juego por todo el frente de ataque, soy delantero y me muevo por ahí me tiro unos metros atrás, no tengo problema. ¿Y qué es lo que te pidió hoy Burruchaga? Burruchaga me pidió que exija a los delanteros, que desborde, tire centro, porque tenemos un 9 que siempre está ahí, que es Stranger, y bueno, y que cuando tenga que jugar que me tire unos metros atrás con Agotegaray. ¿Se complicó a lo último? ¿Sufrieron un poco? ¿Podrían haber aumentado la diferencia y fue solo 1-0? Seguro, es así, pero era sabido que se iba a completar, que se iba a complicar porque tenían que venir a buscar el empate, es normal. Igual conforme con el rendimiento del primer partido. Conforme. Más que todo era importante ganar y muy conforme con el rendimiento del equipo en sí. ¿Sentís que si seguís jugando como hoy, bueno, al menos hoy jugaste bien, vas a ganarte de a poquito en hinchada? Sí, bueno, eso va de partido a partido, tranquilo, no me quiero apurar. Cuando saliste ya te aplaudieron bastante. Seguro, es un reconocimiento que me pone muy contento. Trabajaste con un despliegue físico que obliga a un desgaste. ¿Saliste por eso o por alguna otra razón? La verdad que no sé, se lo tendría que preguntar a Jorge. Yo estaba bien todavía. Te vemos con el codo vendado, ¿qué te pasó? No, fue una patada que justo en el córner derecho que me alcancé a cubrir, estaba en el piso y bueno, me pegó en el codo, que me duele en estos momentos. Volcaste todo el accionar rotando por todo el frente de ataque. ¿Es tu característica o fue un pedido especial para el partido de hoy? No, es mi característica. No soy de quedarme en un solo lugar y más acá y contra estos equipos que la marca te absorbe mucho. Pero igual me gusta moverme por todo el frente. ¿Le falta funcionamiento a esta defensa para entenderse mejor o ya encontraste sociedades futbolísticas con algunos? Falta. Siempre va a faltar, ¿no es cierto? Pero hay que seguir trabajando. Recién hace nosotros una semana atrás nos conocimos. Estamos jugando con Stranger y bueno, hay que partido tras partido nos vamos muy conociendo. ¿Te sentís obligado a llegar al gol o te deja contento participar y colaborar para asistir a tus compañeros? Las dos cosas. Necesito también hacer goles como todo delantero. Recién un colega te decía, y me parece importante, la gente reconoció con el aplauso sobre el final tu entrega de este primer partido. Bueno, me pone muy contento, como recién dije, ese es el reconocimiento a lo que uno hizo en la cancha en esta tarde. Que se repita, gracias y muy amable. No, gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Del primer gol, del único gol del partido, tu primer gol en defensa, el triunfo en el primer partido, es decir, todo esto resume la importancia de tu participación en el resultado, ¿no? Bueno, sí, los números lo indican así, Lo que sí hay que rescatar, ¿no es cierto?, la labor de todo el equipo. Sobre todo es doble el mérito porque en esta semana logramos conformar todo así rápido, poca práctica de fútbol. O sea que si Dios quiere seguimos en este camino, por ahí nos vamos a ir conociendo más y quizá tengamos nuestro fruto, ¿no? ¿Tu fuerte es esa posición, la del área chica y la de la definición? Sí, por ahí un poco. Eso es lo que más manejo, pero también puedo salir fuera del área, puedo llevar marca. Trato de colaborar y trabajar para el equipo. ¿Falta todavía conocimiento con el resto de los chicos? Todavía no te vimos muy metido en el juego colectivo. Por supuesto, no, pero aparte tampoco mucho me vas a ver, ¿eh? Yo ya soy más de punta, si bien me puedo tirar un poco para atrás solamente para llevar marca y eso, no estoy mucho en contacto con la pelota, son otros los jugadores que están encargados para eso. ¿Qué te parece los 90 minutos de hoy? A mí me parecieron bárbaros porque cuando se tuvo que jugar se jugó, cuando se tuvo que meter y defender también se defendió y también aparte de los últimos minutos estuvimos casi todo el tiempo dentro del arco porque Sueldo nos metió con algunas jugadas medias dudosas todo el tiempo dentro del arco, por eso fue. Cuando viene la jugada parada para el contrario también tenés un rol en defensa. Sí, también por eso te digo que tengo algunos trabajitos que hacer, trataremos de aportar todo lo que por lo menos uno sabe en función del equipo y cuando hay que defender también, si tengo que defender, lo hago. ¿Cuál fue la mayor virtud de defensa hoy? Estar ordenado, estar concentrado y cuando tuvo que por ahí poder jugar, porque era imposible casi jugar porque venía mucho por arriba, también lo hizo, así que creo que estamos contentos, un arranque pero falta mucho. ¿Y un objetivo a mejorar? Y creo que son muchas cosas, te dije, tenemos una semana prácticamente de trabajo algunos, lógicamente hay cosas para corregir, pero bueno, con el triunfo uno las corrige mucho más tranquilo y con un poco más de frialdad, ¿no? Muchas gracias y mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, mejor presentación de la gente.